Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo. ¿Qué viene para ti en el amor? Vamos a sacar dos opciones. Concéntrate, no te cruces ni de brazos ni de piernas para que las energías fluyan. Y vamos a ver qué viene para ti en el amor. Vamos a sacar dos opciones. De paso quiero dar las gracias por todos los likes, por todas las suscripciones. Muchísimas gracias a todos. Les deseo muchísima luz. Vamos a poner la florita y el citrino. Concéntrate y elige una opción. Vamos a ver, vamos a comenzar con la opción 1, a ver qué nos dice la opción número 1. Bueno, vale la pena esperar, porque el universo está trabajando en tu situación amorosa, en tu situación sentimental. El universo realmente está sincronizando y trabajando para ti que elegiste esta primera opción. Bueno, vale la pena esperar en esta situación. Vamos a ver qué energías nos está mostrando esto que viene para ti en esta primera opción. Bien, ¿qué nos dice? Bueno, acá nos está mostrando que hay que dejar de luchar, ¿eh? Acá hay que dejar de luchar, hay que dejar... si vos estás luchando por alguna situación o por algo que te está sucediendo con respecto a los sentimientos, basta, basta de lucha. En lo sentimental no hay que luchar, así que las energías te están pidiendo tranquilidad, ¿eh? También nos está hablando de que hay que romper con las cadenas. Hay que saber soltar, basta de rebeldía, de esperar una situación, ¿no? Y una lucha constante, basta. Y de dejar de estar reprimido, ¿eh? Hay que abrirse y salir de esta represión, de esta lucha, de todo esto que está sucediendo, porque el universo está trabajando en tu situación sentimental y por lo tanto... algo bueno viene a tu vida, ¿eh? Pero hay que dejar todo esto, hay que dejar de sentirse en una constante lucha ante una situación, dejar de romper cadenas y dejar de sentirse reprimido. No, a amarse a uno mismo y a seguir adelante, no detener la vida por nada ni por nadie, que el universo está trabajando para ti con respecto a los sentimientos. Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot para esta primera opción. Bien, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, acá vemos que últimamente es como que sentís que todo es un sacrificio, que todo es una lucha, que no estás bien, y no es así, hay que sacarse ese sacrificio, dejar de sacrificarse, dejar de luchar, porque lo que tiene que ser para ti va a ser. Vos sos una persona muy intuitiva, con mucha intuición, seas hombre o seas mujer. Sos alguien con una fuerza impresionante, de un interior con mucho crecimiento, con la capaz
de crear a través de la manifestación. Sos una persona que has vivido una situación en la cual has recibido menos de lo que tendrías que recibir, no has sido valorada como tenía que ser. Entonces, para poder encontrar la felicidad, a veces hay que dejar ir una situación para que esa angustia, ese dolor que has estado sintiendo, soltarlo y dejarlo ir para que realmente lo que vos quieras que venga a tu vida venga de una forma transformada o venga algo nuevo que cambie tu vida para bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más nos dice Taro para esta primera opción. Vamos a ver. Se dieron cuenta mucho, así que no, vamos a sacar. Bien. ¿Qué te está diciendo el universo? Te está diciendo que vos tenés la capacidad de poder salir adelante, ¿eh? Que si en tu vida hubo una traición, eso no va a volver a pasar, ¿eh? Porque hoy el universo está trabajando para ti, para que vos puedas mirar hacia el horizonte, ¿eh? Para que puedas encontrar esa felicidad que tanto deseas, porque vos estás deseando muchísima desde tu interior que tu vida sentimental cambie. Bueno, llegó la hora de ese cambio, llegó esa hora de transformar y hacer que la magia de las cosas sean diferentes en tu vida sentimental. Vamos a ver qué más nos dice Taro para esta primera opción, pero deja atrás todo eso que tanto dolor y tanto daño te hizo, porque ahora va a ser diferente. Lo que viene para ti es diferente, y más allá de que quizás te pareció muy lejos la espera, que no apareció nadie en tu vida, o esta persona que te dañó en un pasado no cambió, las cosas van a ser diferentes ahora. Ahora sí van a ser diferentes y vamos a ver qué nos dice el tarot. Bien, ¿qué nos dice? Acá está trabajando una fuerza energética increíble, que es la fuerza del universo, ¿eh? Es la fuerza del universo para que vos sanes de todo ese mal, ese dolor, ese daño que te causaron. Viene la sanación y la culminación de ese dolor. Acá se terminó el sufrimiento y viene un fin de un ciclo y un nuevo ciclo que va a comenzar en tu vida, a donde te va a traer un amor totalmente transformado o una persona nueva en la cual va a venir a tu vida y te va a traer ese equilibrio que tanto esperabas, ¿eh? Viene una persona diferente también a tu vida, como dijimos, o esta persona totalmente transformada, pero me da más que es una persona nueva que va a venir a tu vida. Por eso el universo dice vale la pena esperar, ¿eh? Está trabajando para que tu vida amorosa sea esté sincronizada a ti, para que sea armoniosa, ¿eh? Pero te está invitando a que dejes y sueltes eso que te hizo tanto daño, a que cortes esa situación de tu mente, que no la tengas en tu mente todo el tiempo, que no te sientas reprimido, que vos eres un ser especial, un ser de luz, que no tenés por qué sentirte así, ¿no? Reprimido, no, al contrario, si no te supieron valorar, bueno, es algo que karmáticamente se tendrán que hacer cargo el quien no te valoró, porque tú eres un ser al quien mereces todo lo mejor, ¿eh? Así que no te olvides que esto es una balanza, ¿eh? Hoy todo eso que te causó daño luego irá hacia la persona que te lo causó. Eso nunca te olvides de eso, jamás. Bueno, vamos a ver qué dice el oráculo para esta primera opción. Se dio vuelta esto. Sola, imagina. Bueno, acá vemos el mar, vemos todas las emociones. Imagina lo que puede llegar a venir para ti. Solo siéntate a imaginar que verás que vendrá a ti un cambio tan brusco e inesperado que ni tú
te lo hubieras esperado. Así que solo imagina, no sabes lo perfecto y el cambio tan grande que va a llegar a tu vida, ¿eh? Así que imagina, imagina, ya empieza a pensar en ese cambio. Vamos a sacar otra carta del oráculo, a ver qué más nos dice. Vamos a ver. Bien, el hada de las tierras altas, ¿eh? Es hora de ser valiente, es hora de ser valiente, levantar esa espada y salir a la vida enfrentando todo, no sintiéndote menos para nada, al contrario, mostrándote como sos realmente, que sos una persona bella, llena de luz, seas hombre o seas mujer. Así que vamos a ser valiente, a enfrentar la vida, a vivir la vida, a ser feliz, a hacer todo lo que te hace feliz y no dejar que nadie ni nadie te obstaculice. Y el que se cruce al medio, shuk, shuk, chao. O sea, no permitas que nadie se cruce al medio para tu felicidad, ¿eh? Así que a darle para adelante, que ya vas a ver que tu vida viene un gran cambio que ni vos te lo imaginás, ¿eh? Que ni vos te lo imaginás. Bueno, vamos a sacar ahora una carta del oráculo, lo divino femenino. Vamos a ver qué más nos dice. Realmente me alegro en esta opción, que ha salido muy, pero muy linda, ¿eh? Así que suelta esa energía de que tenés que estar luchando constantemente, que tenés que estar ahí reprimido en esa lucha. No, 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 basta, basta de represión, ¿eh? Basta, basta de esa energía que te está haciendo daño. No, no, no. Vamos. Vamos a sacar una carta a ver qué nos dice. Bien, te salió la primera mujer. Soy la voz de mi cuerpo, mi alma y elijo la vida que deseo vivir, ¿eh? Así que tú tienes el poder de elegir tu vida, el poder de decidir lo que querés hacer. No te olvides nunca de eso, que el poder está en vos, ¿eh? Que vos sos la única persona que tenés el poder de cambiar tu vida, ¿eh? Así que a levantarse, a ser feliz, a decir apenas me levanto, yo soy feliz, voy a ser feliz y siempre voy a estar feliz y a salir y ya vas a ver que te vas a encontrar con grandes sorpresas que el universo trae para ti en esta primera opción, ¿eh? Bueno, realmente me gustó. Todo lo que ha salido en esta opción me gustó muchísimo, así que si te gustó, espero tu like y tu comentario y vamos a pasar a la segunda opción. Aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver qué nos dice la segunda opción. Confianza, ¿eh? Esta situación te está llamando a que tengas fe, ¿eh? Y nos está hablando que debes tener confianza, debes creer, debes tener fe. Así que arriba esa fe, esa confianza, a no decaer y a darle para arriba, ¿eh? Porque es necesario el cambio de energía. Todo lo que respecta con la vida de uno, la vida misma, uno debe estar positivo. Y si te va mal y decís, oh, pero bueno, por algo es, saca lo bueno de esto que aprendiste sobre esa situación y a ser positivo, que no va a volver a ocurrir, que vas a estar bien, siempre positivo. Es fundamental ser positivo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos dicen las energías para esta segunda opción. No te olvides de suscribirte, compartir este video y desde ya te estaré muy agradecida por hacer crecer este canal. También me gusta mucho que les gusten las cosas que subo en la comunidad, que les sirvan, que los ayuden. Me alegro muchísimo que así sea, ¿eh? Porque lo estoy haciendo sin ningún interés, al contrario, lo hago para que todos puedan autoayudarse. Vamos a ver qué nos dicen las energías para esta segunda opción. ¿Qué vemos aquí? Bien. Bueno, los amantes, ¿eh? Los amantes. ¿De qué nos está hablando esta opción acá, las energías? Nos está hablando del amor y tener la fuerza y el valor
para enfrentar este amor que tenés, y confianza que nos está diciendo el ángel del romance, confianza, porque quizás no tenés confianza en una situación amorosa y tenés que tener confianza, tenés que tener confianza, porque acá dice que tenés que tener fuerza y valor para seguir adelante y tener confianza que todo va a estar bien. Bueno, me gusta, realmente me gusta lo que salió. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta segunda opción. Vamos a ver. Hay que ser positivo, positivo. Bueno, acá vemos una lucha constante. Es como que estás en una lucha, será, no será, mira bien, no mira bien, podré, no podré, pero también te quisiera decir que acá también hay un poquito de envidia, en esta situación hay un poquito de envidia acá dando vuelta, pero vas a tener logros, y vas a lograr un cambio donde vas a encontrar un equilibrio. Vos sos una persona muy intuitiva, y eso es bueno, ¿no? Escuchar tu intuición. No tengas miedo, porque acá lo que a vos es como que tenés un poco de miedo, a una situación. No tengas miedo por esa situación, tenle confianza que se va a dar, porque acá, como vemos, me sale la reina de bastos, que está mirando hacia un pasado, algo místico o místico. Pero bueno, acá va a haber un fin de un ciclo y viene el comienzo de un nuevo ciclo. Acá viene alguien ofreciendo algo concreto, Acá viene alguien ofreciendo algo concreto. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta segunda opción. Vamos a ver. Bien, acá está el dar y recibir lo que es justo. Esta persona que viene a tu vida es una persona muy inteligente, una persona que sabe lo que quiere, una persona que viene firme, que sé lo que quiero, no te estoy ofreciendo algo que no sé o que estoy ahí, que sí, que no, 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 la tiene clara. Es una persona que ha pasado por una situación amorosa a donde, bueno, más allá de que ha caído como tú, es que es como que he caído, que me ha ido mal, que me han pasado cosas, siempre está el sol atrás, no te olvides de eso, así que no tener miedo a esta situación de amor que está en tu vida, tener confianza y no pensar en negativo, Al contrario, vamos a ver qué más nos dice el tarot para esta segunda opción. Vamos a ver. Bien, realmente me alegro muchísimo. Paciencia, que ya verás que a tu vida realmente los astros están trabajando para ti. Vienen crecimiento, evolución, sabiduría, una transformación. Es hora de actuar, de tomar una decisión con respecto a tu vida amorosa. Llegó el momento de actuar y vienen esperanzas, esperanzas. Así que no tengas miedo, si tienes que tomar una decisión, tú que elegiste esta opción 2, toma esa decisión, porque aquí hay amor, porque aquí vienen grandes transformaciones, realmente vienen grandes transformaciones.
Vamos a ver qué dice el oráculo para esta segunda opción. Vamos a sacar una carta del oráculo. Vamos a ver. Bueno, la hora de la siesta. ¿Qué quiere decir esto? Que tomes una siesta, que estés tranquila, tranquilo, ¿eh? No estés nervioso, no estés negativo ni negativa, que tranquila, tranquila, que ya vas a ver, descansa, que todo esto que viene para ti va a ser para un cambio favorable y exitoso para tu vida, ¿eh? Así que a estar tranquila o tranquilo. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Vamos a sacar otra carta del oráculo para esta segunda opción. A ver qué nos dice. Bien. Sana tu corazón. Sana tu corazón. Nunca te olvides de eso, que primero estás vos, que debes sacar esa angustia, ese dolor, esos miedos que tenés muy dentro tuyo, y que no tengas desconfianza, que esto que viene para ti totalmente transformado viene con verdaderos sentimientos, viene para cambiar tu vida para bien y para que estés tranquila, porque es hora de que venga a tu vida la felicidad, ¿eh? Así que ten confianza, porque el universo te está diciendo, los guías y nuestros seres de luz, que a tu vida vienen cosas muy buenas, ¿eh? Depara cosas muy buenas, y también quiero agradecer que siempre salen mensajes positivos. Así que sana tu corazón, sana tu angustia, sana tu dolor, que es fundamental, y no tengas miedo, no dejes que el miedo te bloquee. Vamos a ver, vamos a sacar una hora del oráculo de lo divino femenino, a ver qué nos dice para esta segunda opción. Vamos a ver. Yo entiendo que, bueno, que no habrás estado bien, pero no todas las situaciones son iguales, ¿eh? Así que debes tener confianza. La Santa Guerrera. Soy una guerrera del amor, mi devoción cosecha recursos y respaldos. Impresionante. Sos una guerrera, ¿eh? Vos podés sanar, vos podés salir adelante, vos podés tener confianza. No te olvides que acá vos tenés recursos. Vos sos una persona con recursos y respaldo para esto, ¿eh? Para lograr lo que querés con respecto al amor. Y ese recurso es que tenés una fuerza interior impresionante y que desde el amor podés crear y manifestar. Aparte, sos una persona muy especial y podés manifestar y lograr y proyectar todo lo que deseas. Así que no te olvides de eso. Así que sana ese corazón, porque por lo que veo aquí, tu fuerza interior es impresionante, ¿eh? Impresionante, de verdad, me alegro muchísimo. Recuerda eso, porque a lo mejor vos vas a decir, no, yo me siento, no sos débil, sos fuerte, sos una guerrera, ¿eh? No te olvides eso, ¿eh? Sos la guerrera del amor. Y ya vas a ver que desde ahí vas a poder manifestar y crear, ¿eh? Así que ya sabes. A tener confianza y a ser feliz. Sobre todas las cosas, ser feliz. Bueno, esta es la segunda opción. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. No te olvides de suscribirte, tocar la campanita y hacer crecer este canal. Y ya te estoy dando las gracias por hacerlo. Y ya saben, les deseo bendiciones y mucha luz para todos. De verdad, ¿eh? De verdad les deseo lo mejor. Hasta pronto.